¿Cómo va, gente? Después de tanto tiempo, dos lunes, dos martes, dos semanas enteras sin estar aquí en la ciudad de La Plata, pero bueno, acá estamos de nuevo para disfrutar y compartir con todos ustedes de este rugby platense nuevo con Nico Ramos. ¿Cómo va, Nico? ¿Bien? No tan bien ¿Me como vos, pero extrañaste? no. No. No, no, está bien. La sinceridad ante todo, que es lo mejor. Te hicimos, te recordábamos todos los Ah, programas, sí. Bien, te mal. puteábamos un poco, Como corresponde. Bueno, anduve de viaje, la verdad me fue muy bien, así que nada de me qué imagino, me imagino. quejarme. Sí, pero bueno, anduve por el lado futbolero y no del rugby, pero de todas maneras estuve atento a todo lo que sucedía acá en la ciudad de La Plata. La verdad que hay noticias que para compartir con todos, no solo por los resultados, sino porque me parece que, por ejemplo, hay dos jugadores que en este momento están on fire. Uno es tu hermano, Baby Ramos, haciendo try, No dos, para. uno, dos por partido, no para de hacer try, Está y el otro es fuera. segundo de Tuculé. O sea, los Olvídate. dos que están intratables, No paran hacia atrás. ¿no? No paran en las victorias, ¿no? El gol entre ceja y ceja, como dicen. Como los goleadores. Como los goleadores. Bueno, después de aquella derrota de La Plata frente a la U, la verdad que La Plata levantó su nivel y pudo plasmar las victorias seguidas. Lo mismo para San Luis. Pasa exactamente lo mismo, que Volvió a ganar de volvió a local. ganar de local, que es muy importante, contra el Liceo. La Sí. verdad, un partido interesante que Partido ahora vamos a difícil. charlar. Sí. Ahora vamos. Tenemos la ventana de junio por delante para charlar con todos ustedes. También con muchos platenses. Muchos platenses, Nahuel Tetaz-Chaparro, Bruno Postiglione, Joaquín Tuculet, que integran el plantel. Y es más, Nahuel y Joaquín van a ser titulares, muy importantes para este plantel de los Pumas, que va a enfrentar a Irlanda. Lo vamos a charlar con Néstor Melendi y con Hernán Pérez, que están con nosotros también. Bueno, los Pumitas que Ayer perdieron con Australia. anteayer perdieron contra Australia, un partido también muy complicado. No sé, yo no sé si tuviste oportunidad Sí, de yo verlo. lo vi El todo. 4 es Ah, una ¿y el bestia. 13? Sí, también, increíble lo que juegan Yo esos estaba flacos mirando y digo, ahora físicamente, ¿no? salen y enfocan a los Pumas, empiezan a Sí. enfocar a los de Australia. Y digo, bueno, el segundo debe ser Pilar o algo, ¿viste? Ahora los pilares Sí. no son más No, gordos. no, no, no. Miro Es el así y me 13. quedé enfocando de atrás, el Sí, 13 el era. 13, Y impresionante. cada vez que la agarraba. Increíble. Bueno, de todo eso tenemos para conversar con todos ustedes en este rugby platense de hoy. Que, bueno, se trae primero la victoria de San Luis. De eso vamos a charlar. 35-20 le ganó al Liceo. Un partido que, vos sabés que dos veces estuvo abajo San Luis. Sí, Y arrancó mal, arrancó no mal. arrancó bien, ¿eh? Y tenía muchas complicaciones en el scrum. Ajá. Le robaron dos o tres scrums. Sí. Estaba San Luis casi siempre tiene un line muy Sí, fuerte, muy que es fuerte. una de sus plataformas. Y en el scrum siempre es un equipo fuerte que complica a los equipos rivales y que siempre saca a los de ellos. Sí, pero Y esta esta vez, vez se le bueno, complicó. dos penales de Juan Campodónico que lo mantenían ahí, pero recibió un try en contra, se puso, inclusive en algún momento perdía por 7 puntos, o sea, No, no 13-6. había ganado el local, No había ganado el local, no estaba entró por complicado. Y visitante. despacito con el segundo tiempo, algunos cambios, algunas cosas que empezaron a pasar, sacó a flote el partido. Sí, el partido San Luis tenía que ganar para seguir ahí prendido. Y bueno, por suerte lo pudo dar vuelta, más allá de lo complicado que sea, me parece que en esta zona, en esta Sí, parte del año. hay que ganar. Hay que ganar. Todos los partidos son difíciles, a muchos se les complica. La Plata después vamos a estar hablando, pero también le Sí. pasa algo parecido. El SIC pierde con Lomas. Sí. Lo de sí que es increíble, Es ¿eh? increíble. Increíble. Pero Pero le está pasando. está pasando. Por eso te digo, me parece que es una etapa donde hay pocos equipos Con con regularidad. regularidad. Hindú, Belgrano. Pará, Belgrano, Sí. casi. Pero después lo importante es ganar. Y estar ahí prendido para tratar de clasificar, y una vez que clasificás, Claro, porque. sea en el lugar que sea, después empieza Sí, otra en esta película. instancia, una derrota como esta de local, por ejemplo, contra el Liceo, a San Luis lo puede dejar Sí, afuera, lo podía o a La Plata, o complicar. Sí, a cualquiera. La Digo, Plata cuando entra también podía. podría haber perdido y sin embargo, bueno, lo saca a flote también. La verdad que un partido complicado, hizo muchos cambios San Luis. Vi que entró Renzo Barbier, que volvió, Un jugador importante Fran de Rodrigo, que entró. Bueno, después en el centro de la cancha también salió Germán Ferrarini. La verdad que varios cambios a tener en cuenta y la verdad que San Luis saca un partido que le convenía, que necesitaba ganar sí o sí por la localía, ¿no? Sí, clave por la localía, para volver a ganar de local, que es cuando me parece que un equipo se hace fuerte de local.
Y como vos decías, empieza a haber un recambio, me parece lógico, Sí. y también se empiezan a sentir los partidos. Y Entonces, vamos a ver, los dos Viña que están ahí, bueno, lo importante es que ganó y va encaminado por lo menos en esta primera parte para tratar de clasificar. Lo mismo La Plata, que ganó su partido, un partido muy, muy duro, muy difícil. muy Hubo difícil que trabajarlo, porque, ¿no? sí, aparte la cancha estaba muy complicada Ajá. también, parecía que estaba linda, pero Sí. era un pantano. Ah, estaba muy, Sí, estaba muy, muy floja pesada, abajo. muy pesada, pasto bastante largo, Sí. y encima La Plata arranca perdiendo. Claro, Hace también, otro que agarran 3-0, bien. la salida, Sí. devuelve La Plata, la agarra ellos, patean a cargar, la defensa de La Plata se queda medio dormida, la agarra uno de ellos, da un pase y trae abajo los palos. ¡Jo! Arranca Empecé 7-0 así, abajo. desde el Los vestuario, como dicen, visitantes, pero ¿no? estaba todo Delta. Te imaginas, los dos Así vales que estaban como locos. imagínate. Pero bueno, después a partir de eso La Plata empezó A manejar el a manejar partido. el partido, el Paglia Fogar empezó a imponerse y después empezó a definir los tres cuartos como nos tiene acostumbrado Acostumbrado. Los últimamente. dos trajes de tu hermano que Sí, los dos vinieron, tres de mi uno tras hermano. otro. Sí. Sí. Y empezaba La Plata A a manejar los marcar tiempos. diferencia y sí, estaba bastante cómodo el tanteador. Partido muy, muy peleado igual, En pero algún momento está 22-7 o sí, 18-7, una cosa así, o sea, 7-7, bien. sí, estaba por Hasta eso, ahí bien. estaba como controlado. Sí. Termina el primer tiempo, La Plata Sí. bien dominando, más allá de 18-7 termina el primer ese tiempo. error Sí, inicial. inicial, es decir, bueno, arranca el segundo tiempo igual, también despliegue, cuando La Plata lograba imponer su dinámica, marcaba diferencias. Y también una jugada por la punta, donde Pepu Mercerat hace una genialidad tirando un contraataque, tira un sombrero, la vuelve a agarrar y tira un pase Increíble, esas cosas que a de Lucas Pepo. Suárez Foch para que haga el try y lo sacan en la bandera. Ajá. Me parece que si La Plata hacía ese Se try, termina el partido. sí, Se cerraba, se claro. cerraba Sí. y bueno, no lo hizo y no se cerró. No, no. Vino el try de Doval. Justamente, Vino uno de vino los así, Doval. uno de los tries de Dubái que se escapó por el centro de la cancha. Y le puso un Y poco de ahí empezó suspenso. a venirse el pay de forward de ellos, aunque por ahí uno pensaba, decir, bueno, los dos los tres cuartos, no, no, el pay de forward de ellos empezó Fuerte también. a empezar a quebrar la línea, a jugar cortito, avanzar, avanzar, metro a metro, se empezaron a venir, vino otro try y bueno, se puso la cosa complicada. Áspera. Sí, ¿Y cómo lo saca a flote La Plata, al fin? y al flote después hace un nuevo try La Plata. Sí. Y ahí se pone 28-22. No, 28-21. Y A siete de bueno, a siete diferencia. diferencias. Así que tenía que buscar el try y Delta. Y bueno, La Plata ahí defendió, defendió, defendió. Hasta que terminó el partido. Pero estuvo a punto de. En momentos se le complicó. Sí, uno trata de no ponerse el cassette, ¿no? Pero la verdad, ningún partido en este momento es fácil, evidentemente. No, no, la verdad que Porque no. si SIC pierde con Lomas, si Delta le puede hacer partido a La Plata, si en algún momento la U le ganó La Plata, digamos, o no sé, cualquier equipo puede ganar en este momento, Es que hacerle partido por lo menos hoy en día está todo muy parejo, me parece. Como te decía, me parece que hay dos o tres equipos que están un escalón Sí, casi arriba. Hindú, Sí, Pucará, Cuba, que ahora Cuba. casi pierde con Alumni, pero bueno, le Sí. faltaban muchos jugadores Sí, importantes. pero contra Alumni, no pierde contra Sí. San Martín, no, no, no es lo mismo. Pero sí, es lo que decíamos siempre. Hoy en día, si vos no entrás a jugar al 100%, un equipo con más ganas te puede ganar. Sí, Si sí, vos sí, te querés sí. acordar de jugar, si el otro equipo tuvo más ganas y metió Sí. más y aprovechó los momentos, Sí, te ganó. te ganó Te y después abrochó y chao. empezaste tarde. Sí, En el vestuario tal ya no cual. podés poner Tal mucha, cual. mucha más ganas. Entonces, Contame, ¿te gustaba jugar los domingos? no. Ya sabés que no. Bueno, porque se vienen tres domingos ahora. Es un papelón. Le aviso a la gente, dos Dos domingos son, domingos. menos mal que son dos, porque pensé que eran tres, No, menos pues mal. después hay fecha libre. Cada fecha libre. Bueno, dos domingos, los próximos dos domingos, qué garrón, hay que jugar domingo, es horrible. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Están los Pumas de por medio de eso, de la victoria de Albatros, de la derrota de la U, de la victoria de los Tilos. Estilo, sí. Octavos consecutivas. Impresionante. Numéricamente ya Y prácticamente tiene un pie adentro. estaría Así que clasificado. todo eso para el próximo bloque de este Rugby Platense de hoy. Pausa y ya volvemos.